Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Nuestras calles están llenas de nombres que hicieron historia, de leyendas populares que han llegado hasta nuestros días, desconocidas a su vez por el paso del tiempo. Hoy rendimos homenaje al general Lastres deteniéndonos en su calle. La hoja de servicio de este extraordinario militar es muy dilatada. Fue cadete en el regimiento de la caballería Farnesio y después lo encontramos en distintos destinos, persiguiendo a los malhechores y bandidos en la provincia de Granada, haciendo la misma función en la provincia de Málaga, pero después lo vemos muy inmerso en las campañas militares que en aquel momento tenía España por toda Europa. Concretamente lo vemos en la iglesia, en la guerra contra Francia en 1793, lo vemos en la guerra de las naranjas contra Portugal, lo vemos en el bloqueo de Inglaterra, pero realmente cuando su hoja de servicio es más sobresaliente es durante la guerra de la independencia. En ese momento era brigadier del regimiento del rey en la batalla de Talavera de la Reina. Por su heroicidad, por su servicio tan extraordinario en este conflicto, que por cierto estaba el general Wellington, que ganó la batalla el general Wellington, pues se le concedió el título de mariscal de campo, pero más tarde ascendió a general. Y continuó en muchas batallas, como la batalla de Alba de Tormes. Después fue destinado a Melilla, a donde fue gobernador militar y jefe de las prisiones. Después se le iba a destinar ya en Granada, hacia el año 1820, pero cayó enfermo, razón por la cual se vino a vivir a Alcalá. Así que, ya estando en Alcalá, falleció en el año 1829. Y algunos historiadores hablan de los últimos años de su vida, en la última década de su vida, que salía de esta casa, de su casa, tenía costumbre por la tarde de ir a visitar a sus amigos, a sus casas, a donde siempre tomaba pues chocolate o la ración de almíbar. Respecto a sus sentimientos religiosos, decir que la familia contribuyó, él mismo y su padre y su hermano, contribuyeron a la construcción de la Iglesia de las Angustias. Conocida hoy como General Lastres, esta calle, como muchas otras, esconde otras denominaciones. En 1587 se llamaba la calle Blas Granjero. La llamaban la calle del granjero. Era un personaje que vendía madera y que naturalmente pues era el más importante que había a lo mejor en toda la vía. Pero en aquellos mismos años vivía también otro personaje que era Antón de Santillán, que era mercader de paño. De tal manera que al poco tiempo empezaba a denominarse, en vez de la calle del granjero, la calle del Santillán, o la calle de Santillán. Pues bien, a principios del siglo XVII... esta calle Santillán pues empieza a denominarse de otra manera, porque el nombre que le daba a nivel popular era la calle del Bordador. ¿Y por qué esto de la calle del Bordador? Porque a principios del siglo XVII... hacia el año 1604 o 5... algunos vecinos pidieron poder comunicar esta calle de Santillán con la calle Llana, porque esto era era un callejón sin salida, una calle sin salida, por razón por la cual se derriba la casa del Bordador y entonces se comunica una calle con la otra. ¿Y quién era el Bordador?
pues el bordador era el padre de Martínez Montañés. Todo esto lo sabemos gracias a las investigaciones de nuestra querida amiga y maestra Carmen Juan Lovera. El nombre oficial en la actualidad es calle General Lastre y se llama así por un acuerdo municipal del año 1885, siendo alcalde de Alcalá Real don Rafael Abril y León. Comenzamos el recorrido al inicio de la calle, doblando una esquina del popular llanillo o carrera de las Mercedes. En la primera casa que acoge esta vía, descubriréis un azulejo dedicado a Martínez Montañés. ¿Os preguntáis por qué? Uno de los elementos más significativos de esta calle de Bordador, pues es esta lápida que nos encontramos, que se encuentra al principio de la calle, que son unos azulejos sevillanos que regalaron los vecinos en el año 1927, siendo alcalde de Alcalá José Benavides Luna. Representa, como bien puede notarse, la efigie del escultor Juan Martínez Montañés, uno de los hijos predilectos de Alcalá Real, pero reproduce un cuadro de Velázquez que se encuentra en el Museo del Prado. Justo en este punto se encuentra uno de los despachos de Panadería La Purísima, un referente de la repostería local. Bueno, se venden mucho las milhojas. Ahora, magdalena, está muy rica, hacemos muy buenas. En general, los brazos de gitano, los rosquillos de lustre, los rosquillos de almendra. A la gente que viene de fuera, pues le encanta. Venía por algo casero y pues se vende todo esto muy bien. Mm. Y nada, y el pan. Yo llevo aquí ya 14 años y he notado el cambio de cuando me vine ahora. Lo que es en general el llanillo. Pero la tienda en sí, pues esto me ha gustado muy bien. Sí, sí. Aunque el comercio se mantiene, General Lastres es una de las calles del casco antiguo que más evidencian la decadencia y despoblamiento comercial que vive el centro alcalaíno a favor del sur de la ciudad. Esta calle, al encontrarse en un lateral de la plaza del Ayuntamiento, pues es un lugar importante para el comercio, para la industria, y recordamos que en esta misma acera se encontraba una antigua posada que permaneció hasta los años 70. Más arriba estaba el Bar Regio, que todavía continúa, la imprenta La Magdalena, y ya en el último tramo de la calle había otros edificios notables, como es el caso de las carnicerías, una carnicería que venía del siglo XIX y hasta comienzos del XX. Estaba también un ala lateral del Ayuntamiento, que fue renovado de los años 49 al 52 más o menos, y sirvió para oficinas municipales. Pero en los bajos, en concreto, había instalaciones, era un poco el cajón desastre, porque allí estuvo la banda de música para los ensayos, estuvo el Frente de Juventudes, estuvo oficinas, hubo hasta escuelas en estos bajos, y en la actualidad se encuentra pues la Guardia Municipal. Si bien es manifiesto que muchos de los negocios de antaño hoy se han perdido, afortunadamente sigue habiendo emprendedores que apuestan por el centro. Traigo para todas, porque todas me piden algo. Las señoras mayores pasan mucho por aquí y les gustan las cosas que traigo, más modernas.
baratitas, de acuerdo a su bolsillo. Traigo de todo. Traigo prendas de piel, como los chalecos que está, no sé, por ahí está. Allí. ¿Eh? Eso es piel auténtica. Y, claro, vale 45 euros. Pero luego por 15, por 16, por 18, te llevas cosas y las telas que han salido, tan buenas. Uh-huh. Unas telas que han salido que no las conocen, pues las estoy dando a conocer a las señoras mayores. Las nenas sí las conocen más, las clicras y todas esas cosas. El neopreno, los algodones con franelita que viene para el invierno, en fin. Desde el año pasado. Y se ha animado muchísimo, ¿eh? Antes no pasaba ni un alma, nada más que las cuatro señoras que iban al Covirán o al Zapatero, viene mucha gente, a las dulces. Pero claro, poco a poco pues, han ido comprando, han ido entrando y como está bien la ropa y está bien, pues cada vez tengo más clientela. Artísticamente, el patrimonio de esta callejuela de la plaza presenta edificios en los que merece la pena detenerse. Es el caso de Casa Batmala, que junto al ayuntamiento acoge dependencias municipales. Uno de los edificios más significativos de esta calle es la Casa Batmala, que como ven tiene una magnífica fachada con pintura de carácter pompeyano y con una bella portada de columna de estilo dórico. Se llama así porque perteneció a la familia Batmala, una familia ilustre, uno de cuyos miembros fue don Pablo Batmala La Loya, que fue alcalde de esta ciudad en la época de la República y que fue ejecutado tras la Guerra Civil. En la actualidad, porque la casa fue comprada por el ayuntamiento, fue rehabilitada, inaugurada en el año 2003 y concretamente en la actualidad lo que tiene son las oficinas municipales de personal, de patrimonio y la oficina técnica municipal. Hay tiendas que llevan resistiendo décadas el paso del tiempo y los nuevos desafíos. El supermercado Covirán es un ejemplo. La historia nuestra, que es de 25 años, ya tenemos tres supermercados 100% alcalaíno, pero mejor prefiero hablar de futuro. De futuro y de presente, porque ahora estamos en la época más importante para nosotros, que son nuestras matanzas, que son nuestros preparados para hacer los bollos de higo que ya se han estado haciendo, lo que es la compota. Mucha gente, la gente más joven quizás no sepa la compota, pero tenemos los mejores orejones del mundo, que son de durazno. Luego también tenemos de especial tenemos los jamones. Como ya pueden ver, tenemos jamones desde hace 30 años con el mismo proveedor de la Alpujarra, Diego Martín, unos jamones excelentes. Y nosotros decirles que bueno, estamos muy agradecidos con el pueblo de Alcalá, con la clientela que tenemos de hace muchos años, y que lo que queremos es evolucionar en el futuro para que eso se mantenga sin perder las raíces, pero evolucionando como van los nuevos tiempos, ¿no? Tenemos la tarjeta de fidelización, tenemos los sistemas informatizados nuevos, pero queremos adaptarnos mejor a los tiempos que vienen. Para esto, evidentemente, necesitamos la colaboración y la ayuda del ayuntamiento y de nuestra concejala de comercio, que esperamos que, ¿no? Bueno, pues tenerlo siempre al lado, porque bueno, es verdad que en lo que es casco antiguo y centro del pueblo, pues está un poco, desde hace ya muchos años, está en decadencia, ¿no? Necesita un impulso y esperamos y confiamos que desde el ayuntamiento pues se haga lo necesario para que eso vaya en redundancia de todos los demás y tengamos un casco histórico como tienen todos los pueblos de nuestro entorno, donde poder pasearse por la noche con una iluminación adecuada y demás. Subiendo la calle, encontramos la casa del General Lastres, hoy sede de Faisén, tras una intensa y reciente rehabilitación. En esta casa donde vivió, nació, vivió y murió el General Lastres, estuvo viviendo la familia Montijano hasta el siglo pasado. En ese momento, en las últimas décadas, fue adquirida la casa por el ayuntamiento y en ella se instaló lo que es el centro de día de Nuestra Señora de las Mercedes. Pero más tarde hubo obras de adaptación y remodelación, instalándose en ella el Faisén, que es la Fundación Andaluza para la Integración Social
de enfermos mentales. Tiene 15 plazas con talleres, comedor y alojamiento. El hecho de pararnos aquí en su puerta es recordar al personaje que le dio nombre a esta calle, José María de Lastra y Mora. José María de Lastra y Mora fue un extraordinario, un preclaro hijo de Alcalá, un extraordinario militar que fue bautizado en el año 1752, que nació en ese año, en la parroquia de Santo Domingo de Silos. Una cosa también respecto a la devoción a Nuestra Señora de las Mercedes es que en el altar mayor, en el presbiterio de la Iglesia de Consolación, hubo un cuadro pintado donde se encontraba nuestro famoso militar hincado de rodillas invocando a Nuestra Señora de las Mercedes antes de la batalla de Talavera de la Reina. Él siempre decía que había ganado aquella batalla gracias pues a esa intervención de Nuestra Señora en sus oraciones por parte de nuestro general. La historia vuelve a sorprendernos reviviendo el tiempo del general Lastres, con las idas y venidas de sus negocios, con las vivencias de sus vecinos, en el pulso mismo entre lo antiguo y lo nuevo, abrazando pasado y futuro en esta calle del centro.